Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, hoy un vídeo más para el canal. Vamos a echar una jornadita de tarde, de spinning ligero, ¿vale? Y os voy a enseñar el equipito con el que vamos a echar la jornada. Esta es la que siempre está conmigo, que es la Kami Toyama, en 255, 1030 de acción, ¿vale? Está entera montada en Fuji, tanto anilla como portacarrete. Y el carrete es la novedad del canal. Antes teníamos el Daiwa Laguna, no sé si lo recordaréis en vídeos anteriores, y lo hemos sustituido por el Daiwa Fuego, ¿vale? Esto es un 4000 también, tiene 12 kilos de freno, 6 más 1 rodamiento y 99 centímetros de vuelta completa de manivela, ¿vale? Le hemos montado un hilo trenzado del 014 de 8 hebras y un fluorocarbono 100% del 033, ¿vale? Con una grapita del 0. Este con el equipito que vamos a echar la jornadita hoy. En invierno solo traerme una, que es esta, que siempre está conmigo. Y ya más para adelante, cuando vaya llegando un poco más la primavera, pues entonces ya nos tendríamos las dos, que tú sabes que ya es más, hay más actividad, hay más eso, y entonces ya me traigo las dos. Pero esto, de momento, en invierno solo me traigo esta. Así que con ella es con la que vamos a echar rato hoy. Espero que os guste el vídeo. Si es así, me dejáis ese pedazo de me gusta que ayuda al canal. Los comentarios están ahí para que me dejéis lo que queráis, cualquier duda, cualquier cosa que quede del canal, que queréis decir, en fin, lo que queráis, ¿vale? Y si no estás suscrito, pues te animo a que lo hagas, compañeros, echar un ratito con nosotros, que por lo menos aburrirte no te vas a aburrir. Seamos muy buenas jornadas, así que... Y una cosa importante, activar la campanita. Si no activáis la campanita, cuando yo suba cualquier cosa, os va a llegar la información, ¿vale? Así que es importante activar la campanita. Y nada, dicho todo esto, estén en vuestro canal de spinning. Soy Ozuna Fishing. ¡Vámonos! Bueno, señores, ya estamos aquí en la piedra y vamos a empezar con el zapallea, ¿vale? Tiene 20 gramitos, blanquito, con la cabeza roja. Vamos a empezar con los minos, a ver qué es lo que hay por aquí. Si vemos que sale con una anchovita o lo que sea, pues ya si eso le cambiamos algún mino o algo. Pero vamos a empezar con el blanquito. Vamos a darle caña. Bueno, señores, vamos a cambiarle, vamos a quitar el blanquito, le vamos a poner el nuevo de Stone, ¿vale? Si lo veis ahí, tengo el solito, este tiene 21 gramitos, ¿vale? Vamos a probar el Rosita, a ver si le gusta más el Rosita. Vamos a cambiar los minos por si son las lachas. Le vamos a cambiar y le vamos a poner un mino.
Vamos a ponerle un vinilito, un humino, perdón. Y le vamos a poner el naca, ¿vale? Vamos a poner el blanquito, con reflejitos rosita y verde. Ahí está viendo. 80 milímetros, 12 gramos, ¿vale? Vamos a intentarlo con este. Ahora la cogió mi colega, mi compañero Pedro, y vamos a comprobar a ver si por lo menos son lasha o pues algo bueno. Vamos a ver. ¿Por la trae, no, Pedro? ¿Eh? ¿Dónde vas a caer? ¿Dónde vas a caer? Espérate, espérate. Bueno, señores, que no veo que cuál hasta caerá porque no sabemos lo que es primero. Está mi colega ya con ella. Ahora ahí. Buena, Guillo. Anda que Happy me lo dejó. ¡Ojo! Se lo ha metido entero. Ahí lo tenéis, señores. La buena subida que ha cogido mi colega Pedro. A vuelta y hemos estado en la sacada, Pedro. Vamos a sacarla. Sí, señor, Pedro. ¿Eh? Sí, señor. ¿El Happy estará vivo? El Happy es lo que te va. Mirad, señores. Mirad. La casa show que ha cogido mi colega con el Happy, la ha cogido con el Happy verde, se la ha tragado enterito, pero ahí la tenéis. Esta es de mi colega. Toma, Pedro, tú ya es el Happy. Que lo saque. Que tenga la boca abierta, ¿ves? Ahí hay pipe, ahí hay pipe. Escúchame, ya que es seque y con el mecherito se vuelve bonito esto. Toma, tuya, con el show, ahí, señor. Mira, tenéis, señores. Ahora el show de mi colega. Bueno, pues vamos a intentarlo nosotros, a ver si tienen el mino. Thank you.
Bueno, señores, le vamos a poner el Happy nuevo, en naranjita y amarillito, de 10 gramitos, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver si se lo quiere. Señores, ahora sí. Ya detrás, picando, picando, hasta que al final, por fin lo hemos cogido. Una sola. ¿Yo qué? Señores, acabamos de hacer doblete. Yo y mi colega Pedro. Hostia, ¿qué le he pedido? Vale, la nuestra también venía, creo que era tuya. Ya, el chopa, vamos. Vamos, no, señores, no lo voy a. No lo voy a creer, mira. Doblete del chopa. Las dos conmigo. Impresionante. Qué bueno. Flipa. Sí, señor. Espera un momentito, señores. Voy a sacar la mía para que mi compañero me pueda llevar la tuya. Ahora se enganchó el carrete. Tío. Bueno, señores. Aquí la tenéis. La chovita guapa que va a ir a la agüita, como veis, ahí va, ¿ves? Esta se ha ido a la agüita y la de mi compañero, que también es un poquito pequeña, me está diciendo que también la echa al agua, así que aquí la tenéis, las dos con vinilo, señores, yo con el rosa y mi compañero con el Happy blanco. Y este también, como veis, a la agüita también. Bueno, señores, acabamos de coger doblete ese. Y estamos con el vinilo rosa de 21 gramitos, ¿vale? Como veis, no lo ha hecho nada. Está entero. Así que vamos a seguir con él. Si vemos que ya el porte es un poquito ya mayor, pues entonces ya le cambiaríamos a vino. Pero parece que lo único que quiere es vinilo. Vamos a seguir por aquí, a ver. Al colega lavado también, ¿eh? Pero él ha soltado. También puede ser, claro. Vamos a dejarlo caer un poquito. Lo que pasa es que están por abajo. Están a media agua y fondo, señores, y hay que dejarle caer el vinilo de vez en cuando un poco. El barco que nos ha visto sacar a la anchoa, ir ahí y silenciosamente cada vez está más cerca, verá cómo se pone aquí al lado, verá. Va sigilosamente, como el que no quiere la cosa, ir disimulando. Pero verá cómo se pone ahí a tiro del vinilo, y no, ya verá. Mira cómo pone la posición, mira.
Aquí la coño mi compañero. Señores. Otra vez mi compañero, ¿eh? Hoy está mi compañero sembradito. Hoy está mi compañero sembradito. Mira, señores, ahí lo tenéis. Este es mi colega Pedro. Vamos a venir a echar la jornada conmigo hoy y el tío está sembrado hoy. Ahí que vamos con la zacadera para ayudarlo. ¿Vamos arriba? Claro, mirad, señores. Ahí lo tenéis. Se la ha soltado y se la ha colado en la piedra. ¿Va a intentar sacarla? ¿Puedo qué, Pedro? Bueno, ahí está, señores. Y ahí, que se va al agüita también. Hoy, pescadito que cojamos, pescadito que vaya al agua. Para que mi colega está sembrado hoy. Es un momento que me ha liado. Él la está cogiendo con el Happy. Nosotros seguimos con el Roza. Bueno, compañeros, hoy el día no está yendo mal, la verdad. Estamos teniendo picaditas tanto de anchova como de baila. Hay algunas lachas también. Bueno, por lo menos el día está haciendo entretenido. Hoy el día es de mi compañero. Hoy es el que está pegando el pelotazo. Y bueno, se ha parado un poco la marea y se ha parado un poco la actividad. Así que vamos a esperar un poquito y ahora pues seguimos. Así que nada, si os está gustando el vídeo, darle ese pedazo de me gusta. Y si no estás suscrito, compañero, pues te animo a que lo hagas. Y así apoyas el canal y no te pierdes estos días entretenidos y bueno, que echamos los ratos y en esta preciosidad, porque ahí lo tenéis. No, pero ¿tú qué dices? Es para eso. Así que nada, señores, vamos a seguir. Bueno, mira, señores, la picadita que ¿a dónde nos la ha dado? Oh, esto creo que es anchova. Sí, anchova es. Con el venenito blanco de zaballea de 20 gramitos. Ten cuidado, Pedro, que vi por abajo, Pedro. Aquí está. Vamos a ver lo que es, que creo que es anchovita. Sí. No. No, señores, esto es una lacha. Ah, mira, acaba de escapar. Acabo de escapar, pero vamos, era una lacha. Una lacha era, ahí. Era buenecita. Pero era una lacha. Estas son las picas chiquititas que notas, ¿eh? Son ellas. Mira, compañero, mira. Se acaba de pegar a mi socio. Y tiene toda la pinta de que también es lacha, ¿no, Pedro? Parece que sí. Vamos a verla, señores. Yo creo que sí. Ahí viene ya. La anchova. Por anchova, ¿eh? ¿Va para arriba, Pedro? Sí, ¿no? Bueno, pero tenéis. Hoy está mi compañero que está hoy. Hoy que se sale, vamos. En vez de hacer vídeos una fishy, lo está haciendo Pedro, vamos. Pero bicha, que yo me alegro igual, ¿eh? Que mi socio yo disfruto con él también. Y ahí lo tenéis, compi. Ten cuidado, Pedro. ¿Cómo es, Pedro? Chiquitilla, ¿no? Bueno, chiquitilla también, señores, también vaya al agua. Ahí tiene mi colega. Bueno, y ahí que se va.
Pero no, no ha corrido nada. Bueno, señores, vamos a seguir, para que ahora están por aquí otra vez. No, no, esto no es el show, acá ha cogido el compañero. Bueno, están las lanchas y está la anchova están por medio, pues las lanchas a la anchova le encanta. Así que habiendo lancha, tiene que estar ella por aquí rondando seguro. Mira, el compañero ha cogido otra, pero bueno, las que están saliendo, ya estáis viendo, compañeros, que son de tamaño cortito, que están siendo todas de vuelta al agua. Y vamos a ver si sacamos alguna de porte bueno. Bueno, amigos, vamos a dar por finalizada ya aquí la jornada. Llevamos ya un rato probando con toda clase de vinilo, con toda clase de mino, y ya parece que la actividad pues se ha parado. Hemos hecho un ratito muy bueno, hemos disfrutado con las anchovas, con las bailas. Y bueno, espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dejadme el me gusta antes de iros, y si no estás suscrito, pues suscribir y así apoyáis el canal y echamos los ratitos así por la tarde. Bueno, dicho esto, señores, ahí está mi socio, que ya está poniendo la ropa. Y nada, con esto me despido. Gracias a todos. Estáis en vuestro canal de spinning. Soy Ozuna Fishing. Gracias, amigos.